La seguridad de la salvación es algo con lo que muchos creyentes luchan. La Biblia ordena que nos examinemos y que nos aseguremos que estamos verdaderamente en la fe, para asegurarnos que no nos estamos engañando al pensar que somos verdaderamente salvos, cuando en realidad no lo somos. Pablo dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. 2 Corintios 13:5. El apóstol Pedro dijo: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. 2 Pedro 1:10. La Biblia y la obra del teólogo Jonathan Edwards, quien lo he mencionado en otros videos, bien dicen que ser un verdadero creyente requiere más que solamente firmar un papel, caminar por el pasillo, ser bautizado y practicar actividades religiosas. Entonces, ¿de qué consta una experiencia verdadera de salvación? Primero, debe existir un reconocimiento personal de su propio pecado, la voluntad de arrepentirse del pecado y rendirse a la verdad de las Escrituras que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Joel 2:32. Una persona que ha hecho esto ha nacido de nuevo, como está escrito en Juan 3:3. Y es regenerada por el Espíritu Santo, como está escrito en Juan 3:5. Para no rechazar nuevamente el camino de Dios. Dos partes de evidencia vendrán con esta experiencia genuina de salvación. Primero, afectos piadosos que, segundo, producen un fruto piadoso. Sobre el primero, Edwards dice: la religión verdadera en gran parte consiste en afectos santos. Es decir, quien cree en Cristo tiene un nuevo deseo que no tenía antes. La nueva creación en Cristo, como está escrito en 2 Corintios 5:17, tiene nuevos afectos y hambre genuina de comida espiritual. Entonces, estos nuevos afectos se muestran en la vida del creyente de alguna manera. El apóstol Santiago preguntó: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Santiago 2:14. La respuesta que Santiago busca es no. La fe verdadera que salva se manifestará en la vida de uno. Como dijo una vez un teólogo, estamos salvados solo por la fe, pero la fe que salva no está sola. Jesús dijo: al árbol se le reconoce por su fruto. ¿Esto quiere decir que un cristiano verdadero no batallará con el pecado? Para nada. Pablo lo dice muy claramente en Romanos 7, donde nos describe su batalla con su vieja condición. Aún así, mientras batallas con un hábito pecaminoso en la vida, que es lo que se espera de un cristiano, vivir cómodamente con ese hábito pecaminoso y creer que no lo es, no debe ser. No necesitamos cuestionarnos si somos salvos, debemos es examinarnos. Podemos tener la certeza de la salvación. Aceptar la voluntad de Cristo será seguida por las manifestaciones de santidad que consecuentemente se convertirán en una nueva vida espiritual. Si percibes estos sucesos, entonces te digo lo que Dios te está diciendo por medio de su palabra. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. 1 Juan 5:13. Amigo, Dios quiere que tengamos la seguridad de nuestra salvación. No podemos vivir nuestra vida cristiana dudando y preocupándonos cada día por saber si realmente somos o no salvos. ¿Estás confiando solamente en Él para tu salvación? Si tu respuesta es sí, entonces eres salvo. Seguridad significa poner más allá de toda duda. Al creer la palabra de Dios de corazón, puedes poner más allá de toda duda el hecho y realidad de tu eterna salvación. Memoriza este versículo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119:11. Y esto incluye la duda. Gózate en lo que la palabra de Dios te dice. Al hacer eso, en lugar de dudar, podemos vivir con confianza. Podemos tener la seguridad de la propia palabra de Cristo, de que el hecho de nuestra salvación nunca estará en duda. Nuestra seguridad se basa en el amor de Dios por nosotros, a través de Jesucristo.
Una vez más vuelvo a mencionar a Judas, versos 24 y 25, que dice: Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Bien, amigos, como vemos es sencillo y podemos estar seguros de nuestra salvación. Al examinarnos como lo ordena la palabra, recordemos: el que tiene al Hijo tiene la vida. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Y este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Les he escrito estas cosas a ustedes, que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Tenemos que entender la relación entre el hecho, la fe y los sentimientos. Lo primero que tenemos que entender es que el hecho es algo establecido. Si yo creo en ese hecho, que es aplicar la fe, entonces voy a experimentar los sentimientos. En la filosofía del mundo es ver para creer. De acuerdo a la palabra de Dios es creer para ver, porque primero creo y después experimento, después compruebo. Veámoslo con el ejemplo de la semilla. La semilla es el hecho. Se encontraron en las pirámides de Egipto semillas de trigo que tenían 2.000, 3.000 años allí. Se les hizo la prueba del tiempo y se encontró que tenían 3 milenios allí. Y es impresionante que cuando se sembraron, que es el paso de la fe, germinaron y dieron fruto. Fíjese, estuvieron allí almacenadas 2.000, 3.000 años sin dar fruto. ¿Por qué? Porque la semilla por sí sola no va a dar fruto. La Biblia, la palabra de Dios es la semilla. La semilla es la palabra de Dios. La mayoría de nosotros hemos tenido desde niños una Biblia en nuestra casa, pero la Biblia no hizo ninguna diferencia por sí sola. Alguien tuvo que habernosla compartido. En las cárceles en Estados Unidos y en otras cárceles del mundo, les dan una Biblia a cada recluso, a cada preso, a cada interno que llega. Sin embargo, el tener la Biblia no cambia nuestra vida. El creer lo que está escrito en la Biblia, el leerla, es lo que cambia nuestra vida y ese es el segundo paso. Sembrar la semilla es un acto de fe, leer la Biblia y creerla. Y entonces, una vez que yo siembro la semilla,
los sentimientos vienen después, porque vemos el crecimiento y se cosecha el fruto. Entonces, una vez que creemos y que obedecemos en correspondencia a lo que creemos, entonces vemos los milagros de parte de Dios. Debemos definir el término cristiano. Un cristiano no es una persona que haya dicho una oración, o pasado al frente, o que haya crecido en una familia cristiana. Mientras que cada una de estas cosas pueden ser parte de la experiencia cristiana, no son las que hacen a un cristiano. Un cristiano es una persona que ha recibido por fe a Jesucristo y ha confiado totalmente en Él como su único y suficiente Salvador. Lo evidenciamos en Juan 3:16, Hechos 16:31 y Efesios 2:8-9. Así que con esta definición en mente, ¿puede un cristiano perder la salvación? Quizá la mejor manera de responder a esta importante y crucial pregunta es examinando lo que la Biblia dice que ocurre en la salvación, y entonces estudiar lo que implicaría perder la salvación. Estos son algunos ejemplos. Un cristiano es una nueva criatura. Dice el texto, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Estos versos hablan de una persona que se ha convertido en una nueva criatura, como resultado de estar en Cristo. Para que un cristiano perdiera la salvación, la nueva creación tendría que ser revertida y cancelada. Un cristiano es redimido. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. 1 Pedro 1, 18-19. La palabra redimido se refiere a una compra que ha sido hecha, a un precio que ha sido pagado. Para que un cristiano perdiera la salvación, Dios tendría que revocar su compra por la que pagó con la preciosa sangre de Cristo. Un cristiano es justificado. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Justificar significa declarar justo. Todos los que reciben a Jesucristo como Salvador son declarados justos por Dios. Para que un cristiano perdiera la salvación, Dios tendría que estar indeciso de lo dicho en su palabra y retractarse de lo que él declaró previamente. A un cristiano se le promete la vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Juan 3:16. La vida eterna es una promesa de vida para siempre con Dios. Dios hace esta promesa. Cree y tendrás vida eterna. Para que un cristiano perdiera la salvación, la vida eterna tendría que ser retirada. Si a un cristiano se le ha prometido vivir para siempre, ¿cómo entonces puede Dios romper esta promesa quitándole la vida eterna? A un cristiano se le garantiza la glorificación. Dice el texto, y a los que predestinó a estos también llamó, a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Romanos 8:30. Como lo aprendimos en Romanos 5:1, la justificación es declarada al momento de la fe en Cristo. De acuerdo a Romanos 8:30, la glorificación está garantizada para todos aquellos a quienes Dios justifica. La glorificación se refiere a un cristiano recibiendo un perfecto cuerpo glorificado en el cielo. Si un cristiano pudiera perder la salvación, entonces Romanos 8:30 sería un error, porque Dios no podría garantizar la glorificación para todos aquellos a quienes Él predestinó, llamó y justificó. Podría compartirles muchas más ilustraciones de lo que ocurre en la salvación. Sin embargo, aún estas pocas hacen abundantemente claro que un cristiano no puede perder la salvación. La mayor parte, si no todo lo que la Biblia dice que ocurre a una persona cuando recibe a Jesucristo como Salvador, sería invalidado si la salvación pudiera perderse. La salvación no puede ser revertida. Un cristiano no puede ser descreado como nueva criatura. La redención no puede ser deshecha. La vida eterna no puede perderse y seguir considerándose como vida eterna.
sería vida temporal. Si un cristiano perdiera la salvación, Dios tendría que retractarse de su palabra y cambiar de parecer. Dos cosas que la Escritura nos dice que Dios jamás hace. Pero entonces, vemos que hay objeciones y argumentos en contra, muy frecuentes, a la creencia de que un cristiano no puede perder la salvación. Una es, ¿qué hay de aquellos que son cristianos y continuamente viven una vida inmoral? Y la otra es, ¿qué pasa con aquellos que son cristianos pero luego rechazan la fe y niegan a Cristo? El problema con estas dos objeciones o preguntas es la suposición de que son cristianos. Primero, la Biblia declara que un verdadero cristiano ya no continuará viviendo una vida inmoral. Miren el texto. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Primera de Juan 3:6. Segundo, la Biblia declara que alguien que se separa de la fe demuestra que realmente nunca fue un cristiano. Dice el texto, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Primera de Juan 2:19. Amigos, definitivamente un verdadero cristiano no puede perder la salvación. Nada puede separar a un cristiano del amor de Dios. Está en Romanos 8:38-39. Nada puede arrebatar a un cristiano de la mano de Dios. Dice la Biblia, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan capítulo 10, versos 28 al 29. Dios quiere y tiene el poder para garantizar y mantener la salvación que Él nos ha dado. Judas 1:24-25 dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. En conclusión, debemos diferenciar la manera en que recibimos salvación de la manera como debemos vivir delante de Dios. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Vamos a repasar el hecho, la fe y los sentimientos. Vamos a ilustrarlo con un tren. La orden de Dios es el hecho, el mandamiento de Dios es el hecho. Son las obras y las palabras de Dios. La fe se basa en los hechos de Dios. Si yo creo la orden de Dios y la obedezco, porque fe es obediencia a lo que Dios
ha dicho, es una acción obediente a la palabra de Dios, entonces voy a experimentar el milagro y la transformación y los milagros de Dios en mi vida. Es importante tener esto con claridad. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó: aquí tienen a un verdadero israelita, en quien no hay falsedad. ¿De dónde me conoces? Le preguntó Natanael. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. ¿Lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Y añadió: ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo: ya no tienen vino. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi hora.
Su madre dijo a los sirvientes: hagan lo que él les ordene. Había allí 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes: llenen de agua las tinajas. Y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo: todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Y volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicó que bajara a sanar a su hijo, pues estaba a punto de morir. Ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios, le dijo Jesús. Señor, rogó el funcionario, baja antes de que se muera mi hijo. Vuelve a casa, que tu hijo vive, le dijo Jesús. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Cuando se dirigía a su casa, sus siervos salieron a su encuentro y le dieron la noticia de que su hijo estaba vivo. Cuando les preguntó a qué hora había comenzado su hijo a sentirse mejor, le contestaron: ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. Entonces el padre se dio cuenta de que precisamente a esa hora Jesús le había dicho: tu hijo vive. Así que creyó él con toda su familia. Esta fue la segunda señal que hizo Jesús después de que volvió de Judea a Galilea. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer mis palabras?
¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntaron. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió, les respondió Jesús. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Todos los que el Padre me da vendrán a mí, y al que a mí viene no lo rechazo, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día final. C. Conozca a Jesucristo personalmente. Tenemos un curso que se llama La Persona de Jesucristo. Recurra a la Biblia diariamente. Tenemos otro curso que se llama Jesucristo y la Biblia. CR. Y instrúyase en la mayordomía. Hay otro curso que se llama Jesucristo y la mayordomía. S. Sea lleno del Espíritu Santo. Tenemos otro curso muy interesante y muy profundo sobre Jesucristo y el Espíritu Santo. T. Testifique a otros de Cristo. Tenemos también un curso que se llama Jesucristo y la Evangelización. O. Ore a Dios por usted y los demás. Tenemos otro curso acerca de Jesucristo y la oración. Cristo, C-R-I-S-T-O. Conozca a Jesucristo personalmente. Recurra a la Biblia diariamente. Instrúyase en la mayordomía, sea lleno del Espíritu, testifique a otros de Cristo, ore a Dios por usted y los demás. He entrado en la persona de Jesús y sus enseñanzas. Son 12 módulos: la persona de Jesucristo, el creyente, el Espíritu Santo, la vida abundante, la oración, la Biblia, la obediencia, la evangelización, la mayordomía, el trabajo, la gran comisión y el discipulado. Nuestra relación con la palabra de Dios se puede simbolizar pues con la mano. El dedo meñique representa oír, el dedo anular representa leer, el dedo cordial representa estudiar, escribir. El dedo índice representa memorizar y el dedo pulgar representa hacer. La aplicación debe hacerse con cualquiera de las otras 4 acciones para retener o tomar la palabra de Dios. La retención más débil es cuando solamente oímos y meditamos. El meñique y el pulgar. Trate usted de sostener un libro con estos 2 dedos. Pues sí lo puede sostener, pero cualquier fuerza contraria va a hacer que se caiga. Así pasa con nuestra vida. La retención eficaz es cuando oímos, leemos, estudiamos, escribimos, memorizamos y hacemos. Esto es, aplicamos la palabra de Dios en nuestra vida. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas,
Las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad, y no como los maestros de la ley. No solo escuchan la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Discipulados que tú enseñes a otro a hacer lo que tú eres en Cristo. Memoriza la frase. Discipulado es que tú enseñes a otro a ser lo que tú eres en Cristo. Pero, ¿qué eres en Cristo? Supongamos que yo soy nuevo en Cristo. Entonces, si quiero que me discipules, lo lógico es que quiero aprender a cómo conectarme de verdad con Dios. Muéstrame con tu Biblia cómo y en qué circunstancias te ha hablado Dios. Me gustaría verte orando y también saber cómo y cuándo respondió Dios a tus peticiones. Uno de los mandamientos más apremiantes del Señor Jesús es que prediquemos el Evangelio y hagamos discípulos. Entonces, enséñame cómo predicar de manera efectiva y no solo me enseñes, vamos juntos y déjame ver cómo lo haces. Ayúdeme a trazar un plan para predicar y buscar yo también a alguien para discipular. No quiero que la obra de Dios muera conmigo, sino que continúe aún después de que yo me haya ido de este mundo. ¿Lo notaste? El discipulado real solo se puede llevar a cabo por alguien que de verdad vaya siguiendo al Señor Jesús. Y es lógico, nadie recomienda algo que no funciona. Todos queremos que nos enseñe a alguien que de verdad vaya siguiendo al Señor Jesús. ¿Has estado leyendo la palabra de Dios? ¿Te has estado conectando con el Señor? Empieza ya a orar porque el Señor te dé un discípulo. ¡Vamos adelante!